Gabriel, ¿cómo se le ocurre ir ahora? Pero si hago así. Ahora sí, estaba apagado. Entonces volvemos a repetir. Hoy vamos a cocinar la mano de piedra con una salsa. La mano de piedra puede cocinar con antelación, 1 o 2 días antes. La idea es que la pieza sea bastante pequeña, por eso dije máximo 1.3 kilos. Porque, en verdad es que la res es más joven y la carne es más tierna. Lo importante es sellarla. La mano de piedra no necesariamente todos la usan solamente para hacer sopa. Nosotros la usamos para un montón de cosas. Es bonita hasta milanesa porque frita y redonda y todas iguales y quedan muy bonitas. En italiano se llama girello, en Roma, ¿verdad? Entonces aquí la tengo, un pedazo. Está limpio y la pongo a freír. Ese no está conectado. Listo. La pongo a freír con un poquito de aceite de oliva para sellarla. Entonces, pues, caliento el sartén cuando está bien caliente. Le pongo aceite de oliva. Puede ser mantequilla porque vamos a usar mucha leche. Y lo pasamos un momentito por harina que no tengo. La harina hace que se forme una costra más firme alrededor. Además, cuando le voy a poner la leche, el vino, todo eso, hace una cremita. Es que como cuando uno hace la bechamel, ¿verdad? Con papel. Entonces, voy a poner un poco de harina en el papel y le paso la carne, mientras se calienta la leche, el aceite. No tiene que ser mucho, ¿verdad? Puede ser, para los que son alérgicos a la harina, puede ser harina de arroz. Para los que hacen dieta keto y no quieren la harina, puede agregarle para adensar la salsa un poquito de pasta de tomate. Listo. Eso tendría que ser un poquito más pequeño, pero es lo que encontré. Está caliente. Rosa, ¿me lo cuida? Ok. Esto. Me puede mojar esto para lavarme las manos. Y listo. Se sella por todos los lados. El hecho de sellar la carne hace que, como decía antes, que el jugo quede adentro. Entonces es importante no hacerle hueco. Si la tiene que mover, moverla con y darle vuelta con una cuchara de madera o de plástico. Y no hacerle hueco, no usar, está muy fuerte, no usar tenedor, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer todo rápido, porque si no, una vez que está sellada, ya que está toda tostadita, levántela por acá, sí, tiene que estar dorada. Le he hecho la verdura la trituré en el procesador. Como le digo en la receta, también puede hacerla en otra forma. En vez que con zanahoria, puede poner solamente cebolla y cocinarla con vino moscato, que es un vino dulce. Queda muy, muy rica. Y la cebolla va a ser la salsa.
Pero en este caso no se podría hacer así. Entonces, una vez que la verdura esté un poquito tostada, le echo el vino blanco y la dejo cocinar. Hasta este momento no le he echado sal. Ahora sí, en este momento sí le puedo echar sal porque ya está sellada, entonces no se seca. Aquí tengo la leche finito. Yo uso la leche finito porque me queda cómodo, pero puedo usar la leche corriente. Cuando no puedo usar leche, le pongo leche de coco para mí. O de soya. La diluyo con un poquito de agua. Pero el sabor de la leche finito es maravilloso. Una de las cosas más ricas que tiene en Costa Rica. No importa si hace pelota, si no está bien de suelta. Se puede poner hasta así como es, en polvo. Mejor que la crema dulce, ¿verdad? Entonces, le pongo, sí, aquí me sugieren, 2 hojas de laurel. Sí, le pones salvia, la salvia sí es rica cuando tuesta con la carne, ¿verdad? Y ahora le pongo la leche. Esa era una taza y media, un poquito más. Y la dejo cocinar suave, como hora, hora y media, es lo que hemos visto. Que sirva. Para ver si está cocinada la carne, tiene que, sí, en este momento, punzarla con un tenedor o con un cuchillo. Si el líquido que sale es transparente, quiere decir que está cocinada. Si tiene un poquito de sangre, un poco rosado, entonces esperen un ratito más. Bueno, ya tengamos la, hacemos el cambio. Entonces, mientras que la carne se cocina, vamos a sacar la otra carne. Hoy tenemos que hacer todo deprisa porque está partido y se van a desaparecer ahorita todos. Pongo la otra. La salsa de la otra. Ahora le enseño cómo salió la salsa. Esta es la carne ya cocinada, ha cocinado bastante, envuelta en papel aluminio. ¿Por qué se envuelve el papel aluminio? Porque con el papel aluminio los jugos de la carne se distribuyen bien en todo. Esta está cerrada y no se seca. Una vez que se abre, ya se puede cortar. Es importante cortar la finita. El agua no se bota. No sé si pueden ver que la salsa, esa es la salsa que sale de la cocción de la carne. Tiene pedacitos de zanahoria que se ve naranjado, a mí me gusta. Si no le gusta, ¿qué prefiere? Que se vea todo uniforme, le pueden poner la licuadora en mano y la licúan y queda muy cremoso. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es licuar, es, ¿cómo se dice? Derretir el queso en la salsa. El queso, después ponemos la carne abajo y esa salsa de queso arriba, justo para ponerla a tostar en el horno. Entonces voy a poner la salsa en el sartén. Como ya tenía bastante harina, no necesitamos ponerle más. Si le queda muy líquida, entonces sí le puede echar un poquito de harina, tal vez mezclada con un poco de mantequilla o de agua. Le quitamos las hojas de laurel.
Estos son divinos para cortar la carne caliente, así uno no se quema. Y cortamos la carne en miendas finita. Voy a quitar la parte. Esta no es mano de piedra, es bolita. La bolita es un poquito más suave que la mano de piedra. También puede ser una válida alternativa, pero no es redonda como la. Dice Sonia que si se podría cocinar en olla de cocimiento lento. Sí, Sonia, se puede cocinar, pero tiene que sellarla. Tiene que sellarla igual en el sartén y después la pone. Yo la he puesto en el olla de cocimiento lento y tarda lo mismo, hora 15. Bueno, mientras yo hago la salsa, usted puede seguir cortando. Porque si no, no vamos adelante. Entonces, aquí tengo la salsa. Le voy a poner. Aquí tengo 250 gramos de queso Monterrico. El queso Monterrico me gusta porque derrite súper fácil. También el queso del Prado, el queso cremoso del Prado derrite fácil. Entonces, vamos a derretir todo el queso que quede cremoso. Acuerde que si lo quiere más cremoso, entonces lo puede licuar. Tengo un cuatro. Aquí tengo queso fondant, también 250 gramos, pero eso es a gusto, ¿verdad? Más queso le pone, más rico es para mí. Entonces, mientras que esto se derrite, voy a alistar un Parex. Le voy a poner aceite de oliva o le puede poner también mantequilla, si le gusta más. Esparcirla con un poco de carne. Aquí le vamos a poner las. No, es demasiado gruesa. Sí, es que el cuchillo no corta mucho. Si la carne está fría y la hacen el día antes, es mejor porque se va a poder. Se va a poder cortar más fina. Más fina, mejor, ¿verdad? Me están preguntando si vendo vino Marsala. Si la necesita, yo se lo puedo conseguir ahí mismo donde yo lo compro. Eso hay que moverlo. Y después lo voy a arreglar con la harina. Vamos a ver antes con el queso. Y hay que probar la sal. Acuérdese de poner poca sal cuando cocinan en la carne, porque si no, si con el queso queda demasiado salado. Aquí tengo el jamón. Entonces, en esto voy a alternar tajadas de carne, jamón, puede poner así o doblado, como le guste, y queso. Otro, y así todo el Pyrex, toda la mano de piedra. Esto lo puede alistar antes. Quedaron grandes las tajadas gruesas, ¿cómo se llama? Gordas, porque está caliente, más difícil cortarlo. Este queso se derrite con solo verlo.
Es un plato que en verdad ustedes pueden hacer para el día de la Navidad, para la cena de Navidad. Es un plato muy rico, de mucho efecto, queda riquísimo. Después le mando la foto. Una vez que está en el horno, el queso se funde. Mi mamá le lo presentaba con unos hongos cortados en tajadas y cocinados con un poquito de ajo y romero. Entonces se lo ponía encima, se veía lindísimo. Vamos a ver la salsa, porque no se tiene que cocinar mucho, solo hasta que se derrita. No me parece, ¿cómo está de sal? ¿La probaste? Falta. Entonces ponémosle un poquito de sal. Y le voy a echar también un poquito de harina porque la veo que está como muy separada. Entonces, harina. Sí, pero necesito algo para mezclar. Una tacita. Ah, aquí mismo. Esta es la que usamos para la leche. Le voy a poner una cucharada de harina. No mucho lo que necesito. Un poquito de agua para diluirla. No le pongan harina pura así mientras que está hirviendo porque se le va a hacer una pelota. Voy a ponerle maicena. Para nosotros que somos intolerantes al gluten, la maicena es perfecta para cocinar. Si no le quiere poner agua, se puede mezclar que también con un poquito de mantequilla. Vamos a ver, porque se cae. Ayuda porque se me cae. Gracias. Tiene que quedar una especie de bechamel de crema blanca con sabor a carne, zanahoria, cebolla, laurel. Muy bien. Hay que moverla. Mientras yo sigo con la carne, esta está muy gruesa. Hay gente que no le gusta el jamón, no se lo comunica, no hay problema. Pero sí le queda súper bien. El queso fondant es un queso que viene con una cáscara roja. Esa hay que quitarla. Lo puede poner otros quesos sabrosos, como el provolone, por ejemplo. Quesos que tengan un buen sabor. ¿Listo para comer? Listo. Esta receta es para bastante gente. Si tienen una cena completa, esta receta le puede alcanzar para 8 personas. Puede también cocinar al mismo tiempo 2 manos de piedra, pero que sean chiquititas, como me preguntaba Mariela. Bueno, la salsa ya está lista. La mano de piedra aquí se está cocinando y quedó bastante espesa la salsa. Entonces hay que echarle un poquito de agua. Mañana vamos a comer carne, mucha carne. Toda esta y la otra. Listo.
Ahí hay más pedacitos. ¿Listo? Entonces, algo para pasar. Le ponemos la salsa encima. Entonces, la salsa lleva un rico sabor, ¿verdad? Es una salsa cremosa con los pesitos de verdura, pero si la quieren, si la quieres en verdura, no la licúan. O puede poner a cocinar la carne con la verdura entera. Así es más fácil quitarla y solamente le queda la salsa. Entonces, esta la ponen encima y después la ponen a gratinar en el horno. No mucho, unos 15, 20 minutos. Puede ser en broil para que quede una costra bien rica. Ahora le pongo más pedacitos de queso encima para que se derritan. Y un poquito de aceite o de mantequilla. Dice Gabriela que ese tamaño de mano de piedra, ¿para cuánto es? Es que como normalmente se calcula 300 gramos por persona de la carne, pero esta lleva queso, lleva jamón. Entonces, 1,3 kilos, y yo lo doy como para 6, 8 personas. Vea qué rico. Acuérdese que lo puede alistar antes. Le pongo unos pesitos de queso. El queso que lleva adentro se va a derretir. Ahora lo pongo en el horno y después le saco la foto. Pongo pedacitos más de queso encima. Sin exagerar con el queso, porque el queso es pesado, ¿verdad? Y listo. Poquito de aceite de oliva que ayuda a que se tueste. Y va para el horno. Sí, no sé si se puede ver. Vamos a ver. Listo. Entonces, mientras esto se hornea, le voy a repetir la receta. Son 1,3 kilos de mano de piedra que vamos a quitar, a limpiarla, quitarle toda la grasita y los nervios y todo lo que hay y pasarlo un momentito por harina. La frío con mantequilla o con aceite de oliva y con hojas de salvia. Una vez que está dorada y sellada por todo lado, le agrego las verduras, la dejo tostar un poco. Después el vino blanco lo dejo evaporar. Cuando ya no se siente el sabor, el olor a alcohol, entonces ya le echo la leche, la sal, si quiere la pimienta. Puede cambiarle el sabor, puede ponerle en vez que zanahoria, apio, cebolla, le puede poner solamente cebolla con vino dulce. Y lo dejo cocinar hora y 15, hora y media. Está lista cuando sigue punzándola, el líquido que sale es limpio, limpio sin trazas de sangre. Para hacer el Párex cremoso, ¿cómo se puede llamar? El pasticho de carne, entonces alterno tajadas de carne cortada bien fina con jamón y con pedacitos de queso. En la salsa de la carne derrito más queso. He usado Monterrico y Fontal y al horno a tostar que quede como oscurito, doradito encima. Estamos. Estuvo muy rápida, ¿verdad? Ya le da tiempo de ir a ver el partido. Aquí tengo la carne cocinándose. Solamente así también es muy rica. La carne se mantiene unos 2, 3 días en la refri, bien sellada. Bueno, entonces espero que lo hagan, que lo disfruten y me mandan foto, por favor. Mil gracias a todos. Gracias. ¿Y ahora cómo se cierra?
Nos hace falta, Gabri.